Bienvenidos, Verdadero Osiris. Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? Por fin, el día de hoy vamos a conocer el criadero Osiris, del amigo Naiper y su hijo del mismo nombre, Osiris. Yo tenía muchas ganas de saber si era verdad lo que se comentaba en los lives de Rancho La Amenaza, y créanme que nada que ver. Tiene muy bien acondicionado y aves de verdadero respeto, así que acompáñenme a conocerlo. Aquí estamos en el criadero de Naiper. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hule? Yo soy Osiris. Es todo, Osiris. Oye, Osiris, fíjate que yo vengo porque cuando hago los en vivos siempre me dicen que tu jefe tenía dos módulos, siempre tirábamos carrilla, pero la neta, ahorita que llegué y empecé a ver, miren, así un paneleo rápido, qué bonito tiene, qué arreglado. Miren, ahí está el Naiper. Y lo tienen bien acomodadito. Este lado son donde están los reproductores, ¿no? Así es. Reproductores, y acá es donde tiene todo lo de cuida. El Naiper también es del club de maridos regañados. También yo estoy agremiado, a lo mejor no estoy casado, pero sí también regañado por los animales. Y me sorprendió, la verdad, la manera en que también tienen organizado. Es algo que la neta me dejó bien sorprendido. En un espacio bien chiquito, ¿cuántos animales tienen aproximadamente? Son como, ¿qué? 30 animales en cuida. ¿Y cuántos tríos tienen? Tenemos 16 tríos. 16 tríos. Eso es para que vean que se puede crear animales muy bonitos. Y pues el buen amigo Osiris hoy nos va a dar un pequeño tour aquí por su criadero. Que neta, no es por acá, pero está muy bien organizado. A ver, Osiris, cuéntame, ¿qué colores son? Primeramente, ¿cuánto tiempo tienes criando animales tú y tu papá? Mi papá pues tiene toda su vida criando animales, desde siempre. Él inició con los de combate, igual cuando me tuvo a mí, también sigue teniendo el combate, y desde ahí me fue llamando la atención los gallos. Ah, ok. Hasta hace como unos 7 años, yo creo, le dije, yo quiero kikirikis. Y ya fue cuando me ayudó a conseguir, y tuvimos pura, como al principio, cualquier cosa que compramos, que compramos por ahí, sin buscar como el estándar. A lo que no sabíamos, ya después nos fuimos incluyendo un poco más. Y ya tiene poquito más tiempo que tenemos animales de acercados al estándar. Ok, ¿cuántos colores son los que ustedes están ahorita criando o reproduciendo? Estamos reproduciendo los que son blancos, retintos, pintos de limonado. Vamos a empezar con los plata y los self blue y negros. Y negros. ¿Todos estos que estoy ahorita tomándoles son criados aquí? La mayoría sí, son criados aquí. ¿Esta es una...? Okay, no, eso viene de los retintos. Como sale muy oscuro, ajá. Ya cuando viene la tonalidad muy uva, es lo que te avienta. Ah, órale. La neta, tienen pura chulada. Todos estos son para exposición. Unos para exposición, otros que estamos dejando para reproducir, que ya estén completos para meterlos a reproducir, y otros para competir. De todos los que están aquí, ¿cuál es el que a ti más te agrada, o el que más le tienes un aprecio a los animalitos? Al que más le tengo un aprecio es uno negro que criamos de una cierta forma. Ellos están pelecha. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué lo hace tan peculiar? Porque en la comida le dimos croqueta de perro, y es por lo mismo que se puso así, por la alta proteína. Por la alta proteína. Ajá. Ahorita vamos para verlo. Ahorita vamos a verlo. Este es el animalito. ¿Este de acá? Ese mero. Hace ratito me lo prestaron, y la neta es un animal bien, bien ligero. Es como clase A, ¿no? Que pesará algunos menos de 300 gramos o 300. Yo creo que menos. Está muy liviano el animal. Está muy liviano, y ven la cantidad de pluma que tienen. Este, ustedes lo sacaron aquí, este, ¿verdad? Este sí, es sacado aquí. ¿Y de dónde? ¿Qué animal le metieron? ¿De dónde? ¿Qué criadero venía? Pues hace años conseguimos de... Mi mamá me trajo, creo que eran dos gallinas de Condompepe y uno negro de con Carlitos. ¿Con Carlitos este, ajá, el Pocoyo? El Pocoyo. El Pocoyo, le mandamos un saludo al Pocoyo. Qué chulada de animalito. Ahorita lo vas a dejar para que emplume bien, ¿o qué? Sí, ahí lo vamos a dejar para que emplume, y después meterlo con las gallinas. Ánimo, sígueme contando aquí. ¿Cómo lo haces para la selección?
Para la selección, pues desde la creadora, que tenemos en la parte de otro cuarto. Y ahí lo seleccionamos a los 3 meses. Ya cuando vemos que la evolución va más allá de los demás, uh-huh, es cuando sube para acá a cuidarse en un módulo. Ya le metes acá. Ajá, para ver qué tanto se puede poner. Se puede desarrollar. Neta que tienen muy, muy bonitos animales. ¿Este de acá es un OGB? Sí, OGB es el Blue. Ese ya lo van a empezar a trabajar, me decías, este año, ¿no? Ese ya lo teníamos. Acá tenemos lo que son ya los hijos de él. Ah, ¿ya tienes hijos? Ajá, ya tenemos hijos del Cell Blue. Y es que esa temporada que pasó, manejamos, uh-huh, mucho Cell Blue, que fue lo que se movió más con nosotros. Ah, ya, fíjate que yo ni sabía que ustedes tenían Cell Blue. ¿Cuántos sacaron? ¿Muchos machitos? Sí, sacamos un montón, casi todo se fue, venían y nos lo arrebataron desde la criadora. Ah. Se los llevan así. ¿Y dices que dejaste alguno para ti? ¿Dónde lo tienes? Dejé en los módulos ya de reproducción. ¿Ah, ya lo tienes en reproducción? Ya. Aquí hay unas gallinas. Unas pollas. Ah, qué chulas. Ahí van. Patitas cortas, ¿eh? Son 2 cortas y 1 media. Ah, la de atrás es media, ¿no? Sí, la de atrás es media. Ah, no alcanzaba a ver. Pero viene muy fina. Chulada. Y este ya es. Y acá arriba. ¿La sacaste con OGB y qué? ¿Y trajiste gallinas cortas? Sí, aztecas ya cortas. Manches, qué perronas están, la neta. Ah, miren. Aquí ya lo tienes marcado, ¿ah? ¿Eh? Lotes. ¿Cuántos lotes tienes? Lotes. Pues 4, 8, 12, 16 lotes. Ando bien estaciado, ya ni sé cómo grabar, pero déjenme saco los lotes. Este es el lote número 4. Tiene un trío de Cell Blue. ¿Dos gallinitas? ¿Son hermanitos? No, esas vienen siendo sus mamás. Ah, la mamá del. Órale. Sí, esa ya viene siendo sus mamás. La repetiste con el papá. Así es. ¿Estas son hermanas? Esas son hermanas del pollo que está arriba. ¿Lo van a cruzarlo con las hermanas o? Con el papá. Nomás sí estamos esperando a que las gallinas ya pongan. Todavía siguen muy pollas. Uh-huh. Siguen muy pollas y nomás están esperando al papá. Muy bien. Acá tienes un. ¿Este es tu trío de retintos? ¿El este número 2? Es un trío de retintos, así es. Esta es de la gallinita que ahorita estábamos viendo, la que está muy oscura, color uva. Uh-huh. Sí, de aquí viene, junto con el gallo, como tiene ese mismo tono oscuro, uh-huh, van aventando tonalidades así. Así de oscuras. Ajá. Acá también tienes otro trío de retintos, ¿verdad? Otro de retintos, igual también el gallo está muy oscuro. Chulada de animal. Por acá, ¿qué tienes? A ver, ¿tienes un vainillo también? Acá tenemos lo que estamos trabajando, los vainillos. Órale. ¿Estas gallinas son qué? ¿Alimonadas? Alimonadas de vainillos, así es. Sí, es para sacar el tono un poco más fuerte, que no salga tan bajito. Más encendido, le dicen. Un poco más encendido, así es. ¿Este otro lo tienes para también de repuesto, de semental? Este es de... va a ser semental. Ya tenemos las gallinas ahí. Bueno, nomás es una, la otra se murió. Ajá. Pero ese es el que va a quedar también como reproductor de vainillos. Bien raro ver vainillos con baterías así de desarrolladas. La mayoría son muy agallinados y este sí tiene muy, muy buena batería. Acá tienes tus pintas. Ah, que son las pintas de limonado. ¿Este no tienes macho? Sí, los machos están en la parte de cuida. Como todavía no termina la pluma, para que no se vayan a lastimar estando con las gallinas. Ah, entonces respetas todo lo que es la pelecha. Sí, yo separo cuando es la pelecha para que las gallinas no se estresen ni los gallos. Y den pues su misma pluma que han dado. Más sí, que nada para conservar la belleza de los animales. Exactamente, no, está chido. Acá tienes otra parejita. Sí, otra. ¿Estas también las vas a dejar para los que tienes acá en cuida? Así es así. Esas son las mamás, de hecho. Ya están muy. Ya están algo grandes y traqueteadas. Sí, pero están bien chulas. No por algo las estás dejando. Exacto. Acá, déjenme ver el otro lote. Acá es donde tienes tus negros. Así, en este módulo tengo lo que son los negros. ¿Sacas puro negro con negro o le metes otro para sacarlo? No, negro con negro. Todo es negro con negro. Chulada, malazo. Acá también tienes otro. ¿Este es el papá del que hace ratito vimos? No. Sí. Este lote lo dejé así principalmente porque es para sacar caras negras. Y te fijas, el gallo y las gallinas son igual cara negra. Es cara negra, pero no piel negra, ¿verdad? No, una gallina sí es piel negra, que muy pocas veces aporta como piel negra. Bueno, en lo personal me han salido muy pocos piel negra, me salen más cara negra.
El antifaz que tienen, se ven bien sí. Bonitos, la neta. Yo también quiero buscar eso, que tengan su cara negra, más no su piel, para que puedan participar. Exacto, que eso se trata. Esto ya, que es totalmente de carita roja, los negros. Uh-huh. Da igual, nacido aquí y está con las mamás. Mi respeto, se tienen unas patas hermosas estos animales. Y acá pues el gallito que ahorita estamos viendo que se crió con croqueta. El consentido. El chiqueado, no, es una chulada de animal, ¿no? La cantidad de pluma que tiene, ¿eh? Ahí está el secreto, la croqueta. Chance y eso sea. ¿Y acá tienes tus lotes de blancos? Sí, tengo lo que son esas blancas. Ya nomás están esperando al macho. ¿El macho es este de acá? De ese no. Ahí voy a meter otro, que el primero que grabamos allá. Ah, de los que están en cuida. De los que están en cuida. Y pues este lote así es tal cual como se va a quedar. Son sus hijas junto con su papá. Nomás que el papá sea gallino. Ya se ve totalmente como una gallina. Pero aún así deja animales muy buenos. Por eso lo vamos a dejar. O sea, a lo mejor por la edad, ¿no? ¿Cuánto tiene ya? Va para 3 años. ¿Sí? Sí, va para 3 años. Pues ya salgo. Ya salgo grande. Algo oldies. Acá tienes unas Fawn Silver. Sí, vamos a trabajar ese color esta vez. Es un nuevo color que vamos a meter y a ver cómo nos va con ese. Ah, pues te va a ir bien. ¿Acá también son Fawn Silver? No, esta es una Gira Plata con una Blue Silver. También a ver cómo nos va con esos colores. Son nuevos esos dos lotes que vamos a meter. Ah, no, van chidos. Y acá, como estábamos viendo, los que tienes en cuida. ¿Los tienes en cuida o los tienes para venta? Estos son los de venta, más que nada. Ah, miren, aquí tiene un negro para los que están interesados en venta. ¿Tienes algún Facebook o algo para que se comuniquen contigo? En Facebook me pueden encontrar como Gallitos Miniatura Osiris o igual manera por mi número, me pueden marcar. Ah, ¿seguro? A ver, dales el número. Es 33-38-30-62-98. Ahí está, para si quieren mandarle un WhatsApp, no se los manden a deshoras del... De no la noche, y aquí ven los animalazos. Este es un retinto también, ¿eh? Retinto junto con una chocolate aquí. Chulada de animales que tienen. Acá tienes unos giros plata de los primeros que sacaste. No, estos los agarré para. De un amigo los agarré y ya los voy a vender yo. Ah, le está haciendo paro para sacarlos. Sí, me los dejó de todas maneras. Me dijo, no, pues yo me desocupo. Si quieres quedártelos o venderlos, pues ya, yo te ayudo. Tú decides. Yo te ayudo. Muy bien, Estoño. Y acá también tienes otros giros. También te los dejó tu camarada. También, esos mismos 4. No, están bien chidos. Por acá vamos a seguir viendo los que tienen cuidan. ¿Estos también te los dejaron ellos? No, esos son los que vamos a meter. Uno de esos vamos a meter con las gallinas Blue Silver y la plata. Que va a ser, que es este mismo. Está muy bonito, ¿eh? El que vamos a meter. Patita media. Tú cuando escoges tus animales para la reproducción, ¿qué te gusta? ¿Qué buscas? ¿Patitas cortas con, o sea, macho pata corta o pata media, gallina pata corta o pata media? ¿Tú cómo haces tu selección, vamos, para hacer tus lotes? Mayormente pues escogemos lo que son machos pata media. Son más fértiles y la verdad es que la mayoría de los patas medias salen mejor de estampa y de pluma. Por eso mismo queremos seleccionar eso para llevarlo a la sangre, pues, a nuestra línea que queremos patita hacer. Patita media, ajá, es la que escoges. Ajá, y las gallinas pues ya cortas. Ah. Que tengan las cualidades igual más pequeñas, cabeza más pequeña para compensar lo otro. ¿Cuándo empiezas tu época de reproducción? Acabamos de empezar, de hecho ya metimos la mayoría de los lotes, nomás faltan los pintos de limonado y pues un lote de vainillos. Mira, Jaime, otro proyecto que traemos es que con estos gallos que vienen de pintos de limonado se los vamos a meter a las líneas que tenemos allá, ya en los lotes. ¿Esto qué lo hacemos? Para que el color pinto de limonado salga en fondos blancos, que es el que pues en... Lo que están buscando en fondo blanco. En fondo blanco nos llama mucho la atención ahí a mí y a mi papá del fondo blanco y es lo que queremos lograr. ¿Estos animales ustedes aquí los hicieron o ya los compraron? Estos no, estos vienen con el criadero de Adrián Costa. Ah, ahora
Entonces, por eso la pigmentación que traen en sus lomos y en sus hombros. Sí, no son blancos ni pintos, son pues de pintos de alimonado. Ah, y entonces ustedes lo van a cruzar y ahora sí con pintos para buscar el fondo blanco. Para buscar el fondo blanco, exacto. Órale, bien interesante. Va a ser interesante, todavía no sacan, apenas lo van a meter. Apenas va a ser la primera prueba y pues esperemos que sí nos salgan como deseamos. Nah, van a ver que sí van a tener éxito. Tienen muy, muy, muy bonito su criadero, mis respetos, Ya está, Jaime, ¿cómo ves el criadero? No, pues está muy bonito, la neta, mis respetos para ustedes, las líneas de blancos que tienen me llamaron mucho, mucho la atención, están muy bonitas, no los debe ir a que tu papá es bueno para la selección, aunque ya me dijo que el mero chido es tu hijo, Naipe. Es el chido, tus blancos muy bonitos, tienes rato ya trabajándolos, yo me imagino. Ya, tenemos desde que empezamos con los blancos, de ahí nos hemos traído hasta el estándar. ¿Dos? ¿Tres? No, como unos 4 yo creo. No, mi respeto, es muy bonito que tienen su criadero, Naiper, que siempre está bien, bien firme en los en vivos, ahí en el cotorreo. Repartiendo estrellas, gracias a él me gané un gallito Found Red de Con Ramón, voy a ir a recogerlo. Les agradezco mucho, la neta, que me hayan abierto aquí las puertas de su criadero, Tatuadreca, y yo sé que lo voy a ver ganando allá en las expos en todos lados, aquí en todo Jalisco y Michoacán y Guanajuato y donde andemos, ¿verdad? Ojalá, y muchas gracias por tu visita y cuando quieras están las puertas abiertas. Pues muchas gracias, nos vemos, échenle ganas con sus gallitos, hasta la próxima, chao, chao. No se pierdan nuestra última visita de esta ruta tapatía. Israel Tejeda, sus pintos y sus vainillos de lujo.